Con el fin de evaluar los planes de emergencias establecidos ante un posible sismo, empresas, colegios, entidades del gobierno y hogares de Cali llevarán a cabo este 17 de octubre a las 11 de la mañana un simulacro nacional promovido por la Unidad Nacional del Riesgo de Desastres. En Cali se espera que participen 70.000 personas y 6 millones en todo el país. Observadores internacionales estarán monitoreando el evento en la capital vallecaucana, que es una de las ciudades con mayor riesgo sísmico en Colombia. El Valle del Cauca está sobre la falla de Romeral. Tenemos capas tectónicas que están liberando energía en forma sistemática. Nadie puede saber cuándo va a haber un sismo, pero estando en una zona sísmica, la probabilidad es moderada, dependiendo de variables que no manejamos. Por eso la única forma de mitigar y de subsanar es que cada uno tenga su plan de contingencia, su plan de evacuación. La Cruz Roja del Valle del Cauca se unirá al simulacro y emitirá recomendaciones de preparación para afrontar un movimiento telúrico como el registrado recientemente en varias ciudades del país. La mejor respuesta es primero que conservar la calma. Después del evento, evacuar preventivamente. Las réplicas son mucho más fuertes, eso es parte científica. Y lo tercero es prepararse ante este evento, saber que la ciudad de Cali es una ciudad de alto riesgo sísmico. ¿Cómo evacuar un edificio ante un temblor de 7 grados? ¿Qué partes de una edificación son los más resistentes ante un sismo? ¿Hacia qué lugar dirigirse después de evacuar una casa? Estas y todas las dudas que se tienen para prevenir las consecuencias que traen consigo los temblores de tierra serán resueltas en el simulacro que realizará el Consejo Municipal de la Gestión del Riesgo de Desastres de Cali el próximo 17 de octubre.